A esta hora les vamos a hablar de las obligaciones que se heredan o no. Usted no se ha preguntado si de pronto... ¿Usted ha heredado? No. ¿Es heredera? No. ¿Esta herencia no la quisiéramos nosotros? No, nadie. Ni uno quisiera recibirla ni heredársela a alguien más. No, a nadie. Y es que pasa que a veces pues las personas tienen una deuda, mueren, y la pregunta que uno se hace es, ¿esta deuda se hereda? Y también, otra pregunta, ¿prescriben las deudas si no se cobran a tiempo? Bueno, aquí les tenemos algún panorama, primero un panorama inicial, una radiografía sobre lo que pasa con las deudas. Muchos creen que una vez fallecen las personas, hasta ahí llegaron sus deudas pendientes. Lo cierto es que no todas mueren, inclusive algunas pueden ser transferibles al momento de repartir herencia. Gran parte de los créditos bancarios, cuando son adquiridos, tienen un seguro de vida que lo que permite es que en caso de que usted fallezca, la deuda sea saldada. Sin embargo, para que se haga efectivo, debe estar al día con su obligación. Entre las deudas que se heredan están, por ejemplo, las de impuestos. Cuando se hace un trámite de sucesión, antes de recibir cualquier herencia, las obligaciones con el fisco se pagan casi de manera automática con los bienes que quedan. Lo cierto es que cuando alguien muere, lo primero que deben hacer sus familiares o herederos es verificar su situación crediticia para poder hacer efectivo el testamento, y después de liquidar el patrimonio se sabrá con claridad quién debe responder por las deudas que se dejaron en vida. Y para hablar más de este tema tenemos de invitado al gerente comercial de Resuelve Tu Deuda. Él es Ricardo González. Ricardo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Ricardo, ¿en qué caso prescriben las deudas? Bueno, un tema muy importante, y el tema de la prescripción es cuando las instituciones, los acreedores, dejan de darle seguimiento a la cobranza de las deudas. No es una práctica que nosotros fomentemos o que recomendemos, ya que en muchos casos llevan un proceso de 5 a 10 años, adicional de 4 años más que puedan estar reportados en centrales de riesgo. Estamos hablando de aproximadamente 14 años, de los cuales con marcas negativas en centrales que no les van a permitir acceder a algún tipo de crédito. Ricardo, ¿qué pasa cuando o cuánto tiempo tiene que pasar para que las personas puedan cobrar la deuda como deudores, como cobradores a su deudor? Porque hay un tiempo en el que si no la cobran, pierden ese derecho. Sí, te digo, dependiendo de cada acreedor, de la actividad de cada acreedor, va dependiendo de cuánto tiempo tengan para cobrarla. Es decir, también es difícil que las instituciones no generen ningún tipo de cobranza. Por eso aproximadamente es entre 5 o 10 años, dependiendo de la actividad de cada acreedor. Ricardo, ¿una deuda hipotecaria es posible de que se deje pagar, o quién la paga si fallece el titular? Claro, excelente pregunta. Y la realidad es que hoy en día la gente cree que las deudas no se heredan. Hay muchas deudas, dependiendo también del tipo de contrato, hay muchas deudas que sí se heredan. Las personas no saben de esto. Por ejemplo, un crédito hipotecario, la realidad es que las personas al momento de fallecer no saben que su crédito tiene un seguro. Este seguro en muchos de los casos hace frente al pago de las deudas, entonces las personas que heredan al fallecido ya no tienen que hacerle frente al pago de las deudas, ¿no? Entonces es muy importante conocer el producto, y que afortunadamente hoy las instituciones tienen este seguro que nos pueden ayudar a cubrir el pago del crédito. ¿A dónde pueden buscar las personas soluciones a las dudas que tengan sobre este tema? Ricardo, háblenos un poco de la entidad que usted gerencia, de Resuelve Tu Deuda. Sí, en Resuelve Tu Deuda, de hecho, ayudamos a todas aquellas personas que ya no pudieron continuar con sus pagos. Nosotros siempre les recomendamos no dejar que un problema se convierta en urgencia. Antes de llegar a una situación de meter a problemas en familiares porque se van a quedar con deudas, etcétera, solucionarlos en vida. Los ayudamos consiguiendo descuentos de hasta un 50%. Nos encargamos de temas de llamadas de cobranza. También ayudamos al tema de reincorporación al sistema bancario para que nuevamente sean sujetos a créditos, adicional de este descuento de hasta un 50%. Una asesoría que es totalmente gratuita en Resuelve Tu Deuda. Ricardo, ¿qué le puede pasar a una persona o al heredero de una persona que no pague una deuda? Pues es posible que en caso de que el banco tiene todo el derecho de exigir la deuda. Entonces es posible que el banco o el acreedor vaya a demandar inclusive al heredero para poderle hacer cobro de esta deuda en caso de que la persona no pueda hacerle frente al pago de la deuda. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. Que tenga un buen día y gracias por solucionarnos las dudas. Igualmente, hasta luego. Buen día a todos. Buen día.